¿Se han dado cuenta que Marvel hizo un excelente trabajo en hacer tanto relevante como popular a Thor? Hey, solo hizo falta una tercera película, porque seamos sinceros, durante las primeras dos películas a nadie le importaba a Thor. Incluso en los resultados de taquilla no me negarás que ahí están las mismas respuestas, ahí están las pruebas. Mientras que Iron Man, con su personalidad y primer película, había acaparado la atención de las personas, y el Capitán América, con su segunda película, había logrado causar revuelos tanto en el cine como en las personas por su narrativa. Thor. ¡Ah! Thor en su primera y segunda película no cautivó. Había escenas, sí, había momentos, pero vamos, ni tú ni yo lo recordamos del todo a menos que hayamos visto la película. ¿Pero a qué se debe todo esto? ¿Cómo logramos cambiar un personaje nada relevante en una estrella? En el último Vengador que nos importa por el momento de las primeras fases. Todo esto se debe a una magia increíble que es la tercera película de Thor, Ragnarok. No tanto por Hela, no tanto por los memes, la comedia o en sí el cambio tan abrupto de Thor, sino con la evolución lógica que tiene este personaje justamente en esta tercera parte. Porque no creas que es de la noche a la mañana que tenemos a un Thor que habla como si estuviéramos en una obra clásica de Shakespeare, a el Thor que nosotros conocemos que nos hace reír porque juega Fortnite. No. Y todo radica en hacer que este dios nórdico fuera más apelable para las audiencias, combinando fácilmente lo que hemos visto tanto de Tony Stark como del Capitán América. A lo largo de todas las películas, el desarrollo de Thor ha sido muy intrínseco y muy apegado dentro de lo que son las normativas de la sociedad de Midgard. No tanto de todo el universo, sino más específico de sus interacciones con la Tierra. Lo vimos en la primera película, apenas aprendiendo a entender las posturas, las costumbres, las cosas no tan barbáricas de la Tierra, con Jane Foster y sus amigos. Quizá no fue mucho, quizá esto solo le sirvió a Thor para recuperar, o mejor dicho, para tener este sentido de justicia, de ser un héroe. Pero en sí, no iba a cambiar su personalidad más que a ser una persona que no era tan prepotente o tan presumida. Pues te recuerdo que Thor era un payaso de lo peor al inicio. Le encantaba el combate, le encantaba el conflicto, pero en sí no medía las consecuencias de estas acciones, hasta que su padre Odín le quitó sus poderes. Luego sucede la segunda película, y bueno, entre estas partes, Avengers. Con Avengers, los Vengadores, vimos más esta interacción que tenía este Thor con otras personas que estaban ajenas a lo que él conocía. La relación que tuvo con Tony Stark, con Steve Rogers, también con Mark Ruffalo, bueno, con Hulk, Bruce Banner, hicieron que empezara a entender un poco más cómo es este sentido de la camaradería, de relacionarse con otras personas, no tanto con un interés amoroso, sino más en el término de hacerse amigos, y no cualquier tipo de amigos, amigos como Tony que le bromean y tiene que aprender a diferenciar una burla de un chiste. Personas como Steve Rogers, que son un poco más de su estilo, noble, bien hablados, inocentes hasta en algunas partes debido a que son un poco más viejos. Y los demás personajes, Viuda Negra, Hawkeye. Pues te recuerdo que sí, quizá vimos la película de Vengadores, pero por la escena del Shawarma sabemos que interactuaron un poquito más antes de regresar cada uno a sus vidas. Bien, Thor 2. Bueno, aquí sí te puedo decir que esto fue como quemar cartuchos solo porque sí. Ey, mira, en esas épocas el universo cinematográfico de Marvel aún no estaba del todo bien hecho. Si te soy sincero, había cosas que unían a las películas y sí, cada una buscaba tener su estilo, pero sí, no había suficientes héroes o bueno, no se estaba del todo seguro en esto. Por eso créeme, Iron Man 1, 2, Capitán América 1 y 2 y Thor 1 y 2 salieron tan seguidas. Había que quemar cartucho y aprovechar al máximo la fama que estos Vengadores apenas tuvieron. ¿Por qué no lo hicieron con Hawkeye y Viuda Negra? Nah, que te lo explique Disney, yo no lo voy a hacer. Así que la segunda fue más que nada como volver a la lección que habíamos tenido antes, pero ahora añadiendo el sacrificio de Loki. Más que nada para quitarlo un poquito de la ecuación y enfocarnos un poquito más en la era de Ultron.
Velo así como que esta secuela de Thor fue más que nada usada para cimentar su espacio o su lugar dentro del mundo de los humanos del Midgard, para que lo vieras adecuándose, que ya no lo vieras como un novato, sino como un dios que tiene que nivelarse tanto en el ámbito de ser un guardián para estas tierras, como el ser un amigo, un amante, un novio. Mira, intento buscar justificación de la segunda película, es un poco difícil considerando que no es del todo una de las mejores películas del universo de Marvel. Y esto pudo haber afectado de esta manera la popularidad y también la influencia de Thor sobre las personas, de no ser porque en efecto, estamos en el universo de películas de Marvel. Podíamos hacer que Thor apareciera en otras situaciones para que así pudiéramos añadir guiños o darle más evolución a su personaje. Cosa que se hizo con los Vengadores la Era de Ultron. Muchos se quejan de la Era de Ultron, pero recordemos que la gente que se quejaba era la misma gente que se quejaba porque no pasaba lo mismo que sucedía en sus cómics y se quejaban cuando las películas tenían los títulos de cómics famosos. Marvel usó como clickbait para ustedes, pero en sí a la gente que no conocía los cómics le valió un pepino. Así que la Era de Ultron no es que esté tan mala o es que fuera tan oscura, es que simplemente Ultron no estaba destinado a ser una amenaza como Thanos. Sin embargo, no nos importa si la película le fue bien o mal, nos importa ver los guiños de Thor en toda esta parte. Aquí aparecen las visiones de la calamidad que va a pasar en Asgard, sí, pero también vemos más la interacción de Thor con sus amigos. Vemos cómo funcionan las misiones, cómo funciona en trabajo en equipo con los demás, cómo han mejorado incluso sus ataques en equipo, su sincronía, su sinergia, y a la vez cómo ahora lo tratan como uno de los suyos. Lo tratan incluso para tomar sus juegos, para retarlo en algunas cosas como pasó con el martillo. Se nota que son amigos, que este Thor ya convive perfectamente con esta gente que considera su aliada, su amiga. No tanto personas o criaturas que tengo que proteger, sino compañeros de combate, amigos de armas. Y esto tienes que entender que influye mucho en la personalidad de alguien, de cualquier persona, no solo de dioses nórdicos que no saben nada de socializar, sino en nosotros. ¿Cuántas veces no hemos cambiado nuestra forma de ser? Y no digo que sea mal, hay veces que es para bien, hay veces que es para mal, todo depende del tapiz o la persona que conozcas. Donde nuestras propias personalidades, modismos y formas de ser se ven influenciadas por las personas que tenemos a nuestro lado. En Thor pasó lo mismo, empezó a adoptar un poco de ese sarcasmo que tenía Tony Stark, pero a la vez siguió manteniéndose fijo en cuanto a algunas cosas, gracias a que Steve Rogers, el Capitán América, siempre se mantuvo como un balance para todo el equipo. Pues seamos sinceros, la personalidad de Tony solía ser la más impactante o atrapante de todo el grupo. Thor solo estuvo aprendiendo. Y sí, en esta parte me podrás añadir, ¡ay, pero también tenemos que tener en claro que perdió todo! Sí, lo perdió todo. Pero no lo había perdido todo hasta la tercera parte. Lo había perdido a cachitos. Pero habían sido estos cachitos como de, ¡ah, no te creas! ¡Solo tienes, Thor! ¡Ay, mi papá Odín se cayó en un sueño eterno! ¡No te creas! ¡Se despierta al final de la película! ¡Ay, no! ¡Mi hermano se acaba de morir sacrificándose! ¡No te creas! ¡Estaba vivo en otro lugar! ¿Puedes entenderlo? Para la tercera parte, de verdad, le añadimos el golpe, o mejor dicho, el toque que falta para que haya desarrollo. Y ese es combinar las dos partes de la vida de Thor, la tragedia con la diversión. He de ahí que sale Ragnarok. Porque créeme, no porque asesines a todos los seres queridos de un personaje, lo vas a convertir en una persona súper, súper desarrollada. No porque le hagas tener tragedia tras tragedia, harás que sea un personaje complicado, profundo, con capas. No, si no sabes hacer esto, puedes hacer que tu personaje sea muy genérico, o como lo dicen hoy en día, muy edgy. Se le dice edgy a los personajes que sufren de sobremanera y que su vida es todo un caos y destrucción, pero en sí llega al punto de sonar ridículo, de sonar exagerado toda la cantidad de tragedias, porque no están bien manejadas, porque no están bien escritas o simplemente fueron para que le diera razón a este personaje de ser serio. Es aquí donde se diferencian los personajes clásicos de los personajes que solo son genéricos. Por algo a nosotros nos encanta la tragedia del Hombre Araña. Nos encanta cuando le pasan cosas horribles, no porque sabemos que su vida es un asco, tiene mala suerte, sino porque sabemos que él no se lo merece. Él no está buscando abiertamente algo que lo destruya, algo que lo haga sentir serio, al contrario. Es a través de estas tragedias que él logra sonreír más fuerte. Cuando a Tony Stark le pasó lo del mandarín, a nadie le importó, porque Tony Stark solamente se veía muy presumido. La película de Iron Man 3 no es del todo popular o recordada del todo.
Incluso sí, Tony al final aprendió la lección, o mejor dicho, Tony logró resolver y salvar el día. Pero en sí, hasta la segunda película de Iron Man, no es que digas, wow, vaya desarrollo. Es hasta Civil War, donde por fin este Iron Man dice, oh wow, me la he vivido intentando ser un rockstar, es momento de bajarlos, de un poco agachar la cabeza, que uno empiece a empatizar con él y hasta apoyarlo, porque vuelve a ser el Iron Man que conocimos en la primera película. Un sujeto que podrá ser un bastardo, presumido, pero que en sí tiene un buen corazón. Si hubiéramos seguido el camino de quitarle todo, aún teniendo esta personalidad tan clásica melodramática del teatro de Shakespeare, a la gente le hubiera aburrido, ni siquiera le hubiera importado que haya perdido todo. Hubiera sido, wow, volví a perder todo. Pero es porque Marvel logró dar en el clavo con la segunda película de la Era de Ultron, introduciéndonos a un Thor más amiguero, más de fiesta, y en la tercera, dando de entrada que sus peleas no siempre eran del todo estas cosas serias de la gran sonata griega, la gran tragedia y comedia, sino que también había momentos chistosos que Thor aprendió a bromear en medio de la batalla, como lo suelen hacer tanto Tony Stark como Steve Rogers, que podía sacar información interrogando y bromeando como lo hacían Natasha y Clint, que abrimos nuestras defensas y permitimos que Thor nos deje, pues, mostrarnos lo que es, su evolución, su proceso. Y como lo vimos tan feliz unos momentos antes, es que entendemos lo pesado que es para él, uno, despedirse de su padre Odín, y dos, entender que el peso de todo esto está en sus manos. Sí, quizá Ella y todo el Ragnarok no sucedieron hasta el final de la película, pero es porque necesitábamos, uno, llenar como una o media hora de metraje en otras cosas porque no había espacio para el presupuesto, y dos, poner más que claro que Thor no solo era un hombre nórdico del pasado, sino que podíamos empatizar con él, y qué mejor que rodearlo de personajes que también son tan memorables, no porque sean del todo chistosos, sino porque complementan muy bien su personalidad. Cuando termina por fin Ragnarok, Thor ya estaba a un paso de perderlo todo. Pero eso no era el peso de las palabras. Nos importaba que hubiera perdido todo. Nos afectó volver a ver la muerte de Loki. Nos afectó ver la escena final, donde la nave de Thanos llega. Ese es el punto clave y es la magia que hizo Marvel. Usar personajes secundarios tal como lo había hecho en el pasado, pero esta vez no para ayudarlo a evolucionar, sino para cimentar esta evolución y ahora ser él el personaje ancla. El personaje por el cual gira todo en torno a él. En Ragnarok, la película giró en torno a Thor, no como en la segunda o en la primera. Porque te recuerdo, en la primera solo tratábamos de intentar cimentar que existe este universo. Sí, Thor era personaje principal y su lección sobre ser un héroe, pero más que nada, el personaje que guiaba toda la trama en sí era Loki. Sí, si no me crees, la mayor parte de las acciones que pasan en la película es porque Loki hizo que se movieran. Era el personaje activo, mientras que Thor solo era el reactivo. En la segunda película, todo giraba en torno a la gema de la realidad. A Thor vagamente se le dio una evolución del todo, solo fue repetir lo que habíamos visto en la primera película, que eres un héroe y este Midgard es tu territorio. Pero en sí, Thor no movió tanto la trama. Si acaso es más, podemos decir que Jane Foster fue la que lo hizo. Para la tercera película, todo es Thor. Thor de gladiador, Thor en la tierra, Thor teniendo un discurso con Odín y Thor enfrentando a Ella y dándose cuenta que él no la puede vencer, pero quizá lo de atrás sí. Es magistral si te das cuenta, o sea, parece que estoy hablando tonterías, pero cuando lo pones a pensar así es como de wow, ahora entiendo por qué Thor me cae tan bien. Y aquí llegará otra incógnita. Pero Daniel, entonces, ¿por qué no hablas de Infinity War o de Endgame? Porque aquí ya estamos cimentando y finalizando el camino de Thor. En Infinity War lo único que hicimos fue darle, uno, un mini arco que sirviera en lo que llegara a pelear contra Thanos, y dos, crear el último arco para darle algo por lo que pelear, o mejor dicho, un bajón que lo pudiera motivar para el final. Porque en sí este Thor estaba muy roto, teníamos que nerfearlo si de verdad queríamos que Endgame resultara una película que fuera algo de suspenso. Si no, imagínate, una Wanda recuperada super enojada, una Capitana Marvel llegando al momento, un Doctor Strange que no tiene que lidiar con una inundación y un Thor totalmente en forma, harían popo a Thanos. Y este Thanos no tenía el guante del infinito con 5 o 6 gemas, ¡no! Era él con su espadita que sigo sin entender cómo giraba tanto. Y así quiero finalizar el video.
Este video no era tanto como un análisis del personaje, sino para decirte, hey, ¿por qué no hablamos de Thor un ratito? ¿Por qué no vemos cómo es que nos llegó a cautivar y cómo inició? ¿Cómo fueron los inicios donde de verdad no nos importaba mucho? Solo era como de, oh, wow, el dios del trueno y tiene un hermano que está cachondo, wow. Eso dice una de mis moderadoras, a mí no me tomes así. Ahora solo nos queda ver cómo finaliza este recorrido. Ya es solo cuestión de pasar la antorcha. Ya lo vimos con el Capitán América, que le pasó la batuta a todas las agentes Carters de todo el universo. Bueno, no, la verdad no, es Falcon. Ya lo vimos con Hawkeye, con Viuda Negra. Ahora le toca a Thor. Y a futuro, a Hulk. Dime tú qué esperas de la cuarta película con respecto a Thor. Soy Daniel Chávez, el campeón de peso completo del mundo de la animación. Y si te gusta todo el contenido de este estilo o este tipo de análisis y resúmenes, suscríbete, soy el mejor canal y los miembros ven los videos antes. Pero sobre todo recuerda que tú eres legendario. Hasta la próxima. Bye bye.